Bona tarda. Benvinguts a Oladors. Comencem la cinquena sessió d'aquest cicle de les ILAT, que com sabeu coordina el professor de la Universitat de Barcelona, Antonio Castilla, que és aquí entre nosaltres, i aquí agraïm no només la seva assistència, sinó el seu treball generós. I... bé, aquest curs, aquest cicle, com he dit avui en la cinquena sessió, el mes passat vam tenir la professora de la Universitat de Girona, Carmen Pardo, que ens va parlar sobre Deleuze i la música, que és una sessió que vam enregistrar, com avui també enregistrarem, i que per tant podeu trobar penjada a YouTube. El mes que ve, el mes de març, tindrem entre nosaltres Laura Llevedor, que ens parlarà sobre els conceptes d'estètica i art en Gilles Deleuze i com els dos conceptes s'avenen o es desavenen segons la mirada que s'hi projecta. Bé, i avui tenim entre nosaltres el catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, Miquel Morell, a qui agraïm la seva assistència, i que considerem que no necessita presentació, i menys en una institució com l'Ateneu Barcelonès, on és una persona coneguda, molt coneguda i molt estimada. Tot i així, aprofitaré per fer una mica una referència a alguns aspectes del seu currículum que tenen relació o connexió directa amb Deleuze i Guattari. Una mica es cobraré cap a casa. Bé, l'any 1972 apareix editada per primera vegada, apareix editada la primera part de Capitalisme i Esquizofrènia, l'Anti-Edip, 1972. És a dir, ha plogut exactament durant 52 anys. Bé, en aquell moment, Miquel Morell, molt jove, llegeix l'Anti-Edip i aprofita per fer-ne el seu treball de la seva tesina de fi de carrera. Tesina de fi de carrera, no la tesi doctoral, que com sabeu va treballar sobre Foucault. Bé, pocs anys després tradueix Lógica del Sentido, edició castellana, i en fa el pròleg. Alguns anys després fa el pròleg de l'edició castellana de Diferència i Repetició. A continuació, o mentrestant, anar fent articles, treballs, publicacions, col·loquis, etc., etc., sobre Deleuze, Guattari i la seva obra. Fins que fa uns 3 o 4 anys, Edicions Pasta de Dibuix publica el llibre de Deleuze i Guattari, que és la filosofia, en la versió catalana, traduït al català. Això convé que ho sapiguem tots, que tenim aquesta edició catalana de què és la filosofia, una edició traduïda per Iñaki Martínez en col·laboració amb Ramon Lladó, que com sabeu és col·laborador d'Aula de Deleuze, a part de professor de traducció a la Universitat Autònoma. Bé, alguns mesos després, l'Ateneu Barcelonès, a través de la seva secció de filosofia, presenten aquest llibre on intervenen el mateix Iñaki Martínez, l'editor i traductor, i Miquel Morell, que en fa o que n'havia fet el pròleg. És una intervenció seva, una edició magistral, on m'agradaria posar en relleu la seva intervenció, sobretot per dos aspectes. Per com interpreta el pla d'immanència i el concepte de geofilosofia, que són fonamentals en Gilles Deleuze, com sabeu. Bé, fa exactament 2 anys, més o menys, l'any 2022, en ocasió de commemorar-se el 50è aniversari de la publicació de l'Anti-Edip, justament, la Universitat de Barcelona i l'Aula de Deleuze organitzem una sessió per commemorar aquesta edició a la UB, on intervé Emma Ingala, professora de la Complutense de Madrid,
i Miquel Moret. És una ponència que també són dues ponències que podeu trobar també penjades a YouTube, perquè l'Opa d'Oles va tenir la idea o de registrar-la i de penjar-la a YouTube. Bé, avui Miquel Moret ens parlarà, com ja sabeu, si heu mirat el programa, sobre la llum i el color en l'obra de Gil Deleuze. No m'atreviré a explicar el contingut perquè és bastant inèdit, pel que ell mateix m'ha explicat en algun moment, com ens hem comunicat a través d'internet. Per tant, el deixo aquí i sense més preàmbuls li donem la paraula. Miquel. Merci. Abans de res, merci per ser aquí. Molt agraït. I voldria esclarir un parell de coses, que és que el diria que bé he restringit una mica a l'àmbit del títol, perquè evidentment no faré una xerrada sobre la llum i el color així a gruix. Si no, volia simplement rastrejar una pista que em va deixar molt sobtat i em vaig dedicar a perseguir-la, i el que us volia explicar és com els punts per on vaig passar per tratar d'entendre i acabar d'aclarir la sorpresa que em va donar un bon dia sentir a l'abecedari. Ho havia sentit moltes vegades, suposo que no havia sentit mai, però un bon dia sí que vaig caure quan l'Andalés es va destapar dient que la filosofia és el color o és com el color. El concepte és com el color. Això començaria per aquí i trataria de tirar fil per ara si ens acabem una mica. Una mica la intenció última és agafar nutrició. Ja que diu la filosofia, el color és com el concepte, en algun moment, diuen que potser entenem una mica com es planteja Deleuze el concepte, potser arribaríem a entendre una mica millor, perdó, com entén Deleuze el color, potser arribaríem a entendre una mica millor el concepte. No tant el concepte, bé, amb l'exemple que posa Deleuze del cogito a aquesta filosofia, es pot repetir, és bastant clar, sinó la creació del concepte, que la part activa és la més complicada, com aprendre, diguem, a inventar conceptes. Sembla que plantejat així és un projecte enorme, plantejat en termes una mica més manejables, potser, qui és el color, com es crea el color, potser hi arribarem. Em disculpareu, però faré la xerrada en castellà, perquè tinc quants anys d'ofici treballant en castellà, al principi per obligació meva a mi, donar classes en castellà, i ara, evidentment, parlar, xerrar en català, sobre talers, sense llegir, seria complicat. Em disculpo. Gràcies. Pues, el arranque seria, el punt de partida de la xarra seria la cinta que us col·loqué com a lema de la xarra. Me repito, me sorprendió mucho el emparejamiento en un momento dado, supongo que lo había sobrecojado, y empecé a ver si había existido en esta dirección, si era una ocurrencia del momento, era algo que tenía bien pensado, etc. Y estos pasos son los que intentaré explicaros. La cita decía, lo repito varias veces, la que tomé como ejemplo es, la filosofía es como el color. Diría que antes de conquistar el color filosófico, y el color filosófico es el concepto, por entre paréntesis, antes de saber llegar a inventar conceptos, hace falta tanto trabajo.
Yo creo que la historia de la filosofía es esa lenta modestia. Esto se lo dice a Claire Parnell en el abecedario, cuando toca la letra H, H como historia de la filosofía. No se está dirigiendo a sus alumnos, cuando habla de trabajo no les está avisando, que, como hacen sus cursos de la filosofía, en este curso, sino está hablando con una antigua alumna y amiga de muchos años, con la que hay una fuerte complicidad y que no sé si he seguido el abecedario con una mirada un poco retorcida, pero cuando aparece el color, que aparece una docena de veces en el abecedario, parece haber una cierta complicidad, incluso en un momento que por el net saca el color cuando Deleuze está hablando para decirle: te has olvidado de eso que hemos hablado tantas veces. El trabajo al que se refiere, hace falta tanto trabajo, Deleuze está hablando del suyo propio, evidentemente, no hay alumnos delante, no está amenazando, está hablando del propio trabajo, la piedra que tuve que picar para poder llegar a aclararme al respecto. Entonces explica a continuación, explica que durante mucho tiempo, seguimos en la historia de la filosofía, durante mucho tiempo se estuvo dedicando a estudiar los grandes filósofos, a hacer monografías sobre estos grandes filósofos, empezó Hume, Kant, Bergson, etc. No me atrevo a decir que el libro de Spinoza sea solo una monografía, pero es algo más, y también el libro sobre Nietzsche. Pero en todo caso, Deleuze lo justifica diciendo: en aquel momento estaba haciendo un aprendizaje, me parece que un aprendizaje indispensable, que es encontrar cuáles eran los preceptos que los demás filósofos habían construido y a qué problema respondía. Digamos que la anatomía que hacía Deleuze de estos pensadores grandes, puntales, mojones en el camino de lo que es el pensar filosófico, lo que pretendía era la vía. El dispositivo que puso en marcha fue emparejar a cada concepto de un filósofo, entenderlo como respuesta a un problema y desmontarlo a partir de él. Entonces, explica esto que Planet en un momento dado hace una parada y dice que el libro que acaba de publicar sobre Alignment, el pliegue, este no es exactamente lo mismo, porque la Parnell le insinúa que volvemos a las monografías como antes. No es exactamente lo mismo, porque allá hacía esto, pretendía, estaba de aprendizaje, y aquí lo que he hecho es extrapolar de algún modo el planteamiento, la red conceptual que pone en obra Leibniz, para a partir de ella introducir conceptos nuevos, conceptos que ya no son nietzscheanos, que son del siglo XX, pero que están en sintonía con lo que es el pensamiento nietzscheano. De algún modo, ver si lo que dice Leibniz puede ser aplicado a las condiciones presentes y qué correcciones deberían hacerse o qué invenciones deberían añadirse para que esto pudiera ser así. Cuando acaba de explicárselo, dice que aquellas monografías eran monografías de aprendizaje, esta monografía es diferente. En las monografías antiguas yo estaba en el estadio precolor. Como remate de la explicación, dice: yo todavía no había descubierto el color. Hace un momento que le he explicado a Claire Parnell que el color es un descubrimiento
difícil para los pintores, y poner los ejemplos de Van Gogh y Gauguin, que tenían, sobre todo Van Gogh, tenían un verdadero terror al color, y de les habla de todo el largo, el largo aprendizaje que hicieron manejando el pincel antes de atreverse a ponerle color a sus cuadros. Son lo que se suele llamar la época de los colores patata, por decirlo, por la dominancia de los marrones. Ya se sabe que cuando no se maneja bien el óleo, el color resultante final acaba siendo indefectiblemente una especie de marrón, por decirlo de una manera suave. Lo vemos pues ahora encaminado en otra dirección, y en una dirección que ya, si entonces estaba en la etapa precolor, podemos poner que ahora es la etapa, está en la etapa del color, es decir, la etapa análoga, por analogía, digamos, la etapa de la invención del concepto. El color aparecerá unas pocas veces más en el abecedario, y de alguna manera resuenan, resuenan con esta dirección. La primera vez que aparece es en la A de animal, cuando habla de las posturas, los cantos y los colores por medio de los cuales los animales marcan territorio. Cuando el marcaje del territorio, recogiendo algo que ya ha hecho con Guattari en el Hombre y Plató, coloca al animal como una pieza, sobre todo en las aves, también menciona los mandriles, pero sobre todo por lo que hace a la línea. Dice, hay veces que dibujan auténticas líneas, piensa sobre todo en las posturas de los pájaros. Y estos tres elementos, tanto la postura, como el color, como el canto, dirá, son las tres dimensiones del arte. Estas son, curiosamente, las tres dimensiones del arte: color, línea, canto. Cuando le veamos analizar los cuadros, las pinturas y demás, veremos que los elementos son, esta tríada será un poco la rejilla a través de la cual lee las piezas, los libros. La segunda aparición será con la palabra alegría. En francés de joie se viene después en la J de alegría. Suena un poco mal, pues J de alegría. Intenta salir el tema de Spinoza. Cuando le hablan de alegría, de él se rebota, y lo primero que piensa es Spinoza, el filósofo de la alegría, diciendo que la alegría, ante todo, consiste en colmar una potencia, en realizar, en efectuar una potencia, que una de las potencias que uno tiene. Y yo conquisto, dice, por poco que sea, conquisto un pedazo de color, entro un poco en el color. ¿Te das cuenta de la alegría que esto puede suponer? Podemos hasta el tema. Colmar, esto es colmar una potencia, efectuar una potencia. Y a la inversa, toda tristeza es el efecto de un poder sobre mí. Y la tercera, he cogido tres de las que había, las que me han parecido más significativas, en la que el color ya no está desde el punto de vista del actor, del pintor, del que lo produce, sino del espectador. Y coloca a Proust como se hace portavoz de Proust. Dice, pues
dice, hay una frase muy hermosa de Proust que dice, al fin y al cabo, esto es el Uber de viajes, como sabéis, Deleuze no viajaba ni a Tirus, no había manera de moverlo. Hubo un tiempo que si en las biografías que salían, por ahí se decía en una revista, cuando salían artículos suyos, se ponían cuatro notas biográficas, no faltaba, nunca he estado en los Estados Unidos. Cuando todos los filósofos franceses se hacían en agosto viajando a las universidades yanquis, el único que no había querido ir ni de ninguna de las maneras era Deleuze. Entonces el viaje con la complicidad de Barnett y él va en sorna diciendo, tienes algo que decir sobre los viajes, tú que solo los conoces de oídas. Deleuze salta con Proust por en medio, diciendo, Proust dice, al fin y al cabo, ¿qué hacemos cuando viajamos? Siempre verificamos algo, verificamos que tal color que hemos soñado se encuentra allí en efecto, en el sitio donde recordábamos que más o menos lo habíamos visto. Y añade, y esto es muy importante, un mal soñador es alguien que no va a comprobar si el color que ha soñado está allí de veras, pero un buen soñador sabe que hay que ir a verificar. Remata la faena diciéndole, y esta pienso es una buena concepción del viaje, pero las otras, puntos suspensivos, podemos imaginar. Bien, toda esta primera pequeña andanada nos deja con algo mínimamente claro, que es que Deleuze se explica a sí mismo diciendo que tuvo una etapa precolor y que luego tuvo una etapa color. ¿Cuándo ocurrió este umbral? ¿Cuándo traspasó este umbral? En principio, el libro de Leibniz, si uno lo desmenuza, hay un par de alusiones al color muy de pasada y no he encontrado ningún momento en que, sin forzar mucho lo que se dice, no se pueda entender que fue a raíz del Leibniz por ahí, un poco antes, etc. Después de muchas palabras, el umbral más probable sería cuando Deleuze y Guattari deciden separarse. En los años 80, Deleuze y Guattari deciden que van a continuar durante una época, que volverán a trabajar juntos, evidentemente, pero que hay una filosofía de la naturaleza que tenía medio palabrada desde muy antiguo, pero que de momento les tocaba volver a trabajar independientemente, a cargar baterías, digamos, cada uno por su cuenta, antes de volver a poner lo aprendido en común. Guattari volverá a las andadas, al trabajo de activista, digamos, empiezan para Guattari épocas muy tristes. Los años 80 son duros para la izquierda, hay un gobierno de izquierda, literal, en Francia, y esto ha implicado una despotenciación de la insurrección y de los grupos activistas bastante grande. Y para Guattari son los años de plomo o los años de invierno, por decirlo con un título, creo que es el título exacto, años de invierno, si no se parece mucho, con el que tituló la crónica de los años 80. Yo viví los años 60 como una primavera que no tenía que acabar nunca, a partir del mayo. Parecía que ello no acabaría nunca. Hubo una larga resaca que duró a lo largo de los años 70. Acaba de hablarse de la publicación del Antiguo, etcétera, que fue las obras del 70. Los años 80 significó el hundimiento de todo lo que se había construido alrededor del mayo de París. Deleuze, por su lado, lo que hace es
dedicarse a la estética. El giro que era de él, sorprendente, sorprendió a todos los que seguíamos al día, digamos, las publicaciones de Lech, ver que lo que en aquel momento, el camino que en aquel momento abría después de haber publicado cosas como Plató y demás, lo que habría era el dominio artístico. Es toda una nueva navegación, un itinerario que se inicia en el 81 con Lógica de Sensación, el texto que le dedica a Francis Bacon, y con el curso que da sobre la pintura en Vincennes durante todo el primer semestre del 81. Todo el material que voy a manejar es completamente de o bien del Bacon o bien del curso de pintura que lo tenéis en no recuerdo bien si está publicado todo el Cactus. En todo caso, en francés sí se encuentra en la web de Anés. Seguirá con después del libro sobre Bacon, seguirán su aventura con el cine y demás. De alguna manera culmina con el cine. En una entrevista le preguntan y Beret los pone como un mismo viaje, el viaje por la pintura y el viaje por el cine, diciendo, la pintura crea un determinado tipo de imágenes. Ahora hablamos de la pintura como que no del color, no de la luz, sino de la pintura como creación de imagen. La pintura crea un determinado tipo de imágenes, líneas y colores. El cine crea otro tipo de imágenes, las imágenes movimiento y las imágenes tiempo. La separación que da existe. Y añade, pero también el concepto son imágenes. Son imágenes del pensamiento. No es más difícil ni más fácil entender un concepto que mirar una imagen. Esto es una entrevista del año 83, o sea, que mientras está en medio de esta faena. Se separan con Guattari, veréis el tren de su segunda navegación por el camino del arte. Sin embargo, la sombra de Guattari no desaparece, ni mucho menos. En una entrevista, creo que está en Dos Regiones de Locus. Deleuze dice, respecto a Guattari, cuando ya no están juntos, pocas veces he conocido a un hombre tan creativo, que produzca tantas ideas, y sus ideas no deja de modificarlas, de darles la vuelta, cambiando sus figuras. Sus ideas son dibujos o incluso diagramas. Lo que a mí me interesa son los conceptos, etc. Me parece que los conceptos tienen una existencia propia, están animados, son criaturas invisibles, pero hay que crearlas. La filosofía me parece que es un arte creador tanto como la pintura y la música, lo cual nos legitima de alguna manera para buscar un parangón un poquito más estrecho, que no sea exclusivamente metafórico o elusivo, sino de la misma manera como podemos relacionar, como está bien relacionada, la música y la pintura en muchos aspectos, comenzando por la noción de tono, de ahí en adelante, podríamos tomarnos también, los legítimos, digamos, para que tomemos en serio también el emparejamiento de pintura o música con la filosofía. Hay que crearlos. La filosofía me parece un arte creativo, tanto como la pintura o la música, crea conceptos. Los conceptos no son generalidades, ni siquiera verdades. Se trata más bien de algo como lo singular,
lo importante, lo nuevo. Los conceptos son inseparables de los afectos, es decir, de los poderosos efectos que tienen en nuestras vidas, y de los perceptos, es decir, de las nuevas formas de ver o percibir que nos inspiran. Nos coloca el concepto ya armado, como va a estar armado, como va a estar armado en que es filosofía. Esto es del 82, que está en el fregado, acaba de salir del curso de pintura, y del 82 ya tiene claro que un concepto va acompañado de efectos y perceptos, que la envoltura que permite que el concepto se coagule como tal viene del lado de perceptos y afectos. Los afectos ya saben lo que es. Los perceptos para Deleuze son sensaciones que de alguna manera el artista ha inmovilizado. De alguna manera sensaciones que consigue acuñar, vienen en un cuadro, vienen en una música, vienen en un poema, consigue imprimir una sensación, transmitir una sensación que no ha muerto, que sobrevivirá al sujeto que la ha experimentado. El palo fuerte, digamos, es el hecho de que el precepto sea como una escritura de la percepción, en el sentido que los lingüistas hablan de escritura, que aparece la escritura cuando se inscriben unos trazos que podrán ser leídos por alguien que no los ha escrito, que no sea el que los ha escrito. Yo puedo tomar mis notas en mi lenguaje privado y no entenderá nadie más, pero la escritura bien entendida es precisamente esta escritura que se ofrece a un lector anónimo. Aquí tres cuartos de lo mismo para los perceptos son esas sensaciones que hay que coagular de algún modo para que sean experimentables por alguien que no es el que las acuñado. Bien, aquí en el legado, cuando hablaba del legado de Guattari, lo que permanece, nos ha mencionado los diagramas. Los diagramas van a tener mucho protagonismo en toda su aventura con el color, no solo, pero en su aventura con el color van a tener protagonismo, y un protagonismo importante. Y es una noción que en su origen viene de Guattari. Guattari la toma de... Guattari la utiliza ya en los años 70. La cinta que tengo viene de Líneas de Fuga, que es del 71, creo. Y ahí acuña un concepto de diagrama que viene directamente del semiólogo Charles Peirce. No sé si lo pronuncio bien, creo que no. Se escribe Peirce, P-I-R-C-E, Peirce. Quizá mejor decirlo Peirce. Bien. En todo caso, viene de un semiólogo que los entiende como un tipo de iconos. Es decir, no son signos verbales, no pasan a través del lenguaje, sino que en la cadena de los iconos para Peirce los llama hiper-iconos, iconos atenuados, hipo-iconos, iconos atenuados. Distingue tres categorías: la imagen, que sería el hipericono que está más próximo al objeto, el diagrama, que se olvida del objeto y requiere las relaciones, y la metáfora, que se queda con un paralelo
le hace un paralelo al objeto y se queda enuncia solo el paralelo. Entonces, el diagrama tendría esta primera característica que ahora vamos a tener, que es la fuga de la denotación, digamos. No estamos denotando un objeto, no estamos diciendo esto, sino estamos haciendo otra cosa, que es aludiendo a las cualidades y haciendo alguna elaboración de estas cualidades, alguna suposición sobre estas cualidades que pertenecen a un objeto, pero no son el objeto. Y en esta dirección lo toma Guattari. Sobre todo, como utilizar diagramas en lugar de lenguaje verbal, o sea, tomar nota de una ocurrencia por un dibujo, en lugar de verbalizándola, le permite alejarse del modelo representativo, tener una representación de cosas, pensamiento cosista. Los diagramas funcionan de modo tal que los elementos de la forma del contenido son transferidos sobre la forma de expresión. Hay una comentario cuando quiere ser duro eso. La cuestión es que si distinguimos en un medio de comunicación el contenido y la expresión, el contenido se lleva a la expresión y la expresión pierde toda la pregnancia. Lo que se expresa es directamente el contenido sin pasar por un mecanismo verbal que lo haga pasar a través del lenguaje y todo lo que esto implica. De forma a través de lo que va a suceder. El contenido es desterritorializado. He utilizado un viejo concepto que ya conocemos del antiguo. Y nos pone un par de ejemplos, ninguno de pintura, diciendo se puede vaciar de su sustancia mediante en música, por ejemplo, mediante la formalización polifónica y armónica, en física mediante la formalización matemática y en matemáticas mediante la formalización axiomática. ¿No? ¿Entienden? Todos los colocan paralelo como procedimientos que de algún modo pretenden vaciar de contenido los ámbitos que tocan. Por dejar el contenido entre paréntesis, dejarlo de lado, dejarlo suspenso y ocuparse de la forma. El diagramatismo no objetiva un mundo, no estabiliza una representación, indica un movimiento, una dirección. Mientras Guattari utiliza el concepto de diagrama en el ámbito semiológico, digamos, en el ámbito semiológico, para aludir la forma, la mediación de la representación y conectar directamente con la realidad. Los que tengáis presente Mil Mesetas habréis visto que os recordará lo que digo. La máquina abstracta, la manera es un componente de las máquinas abstractas que aparecen en Mil Mesetas, diagrama. Deleuze le interesa la relación paradójica del diagrama entre orden y caos. Ya sabéis que Deleuze es muy amante de las zonas de indecibilidad, lo que no es ni blanco ni negro, pero tampoco está entre medio, en unas zonas en las que las cosas, donde están las fronteras entre conceptos antagónicos, que se produce una especie de franja de distinción, pues ahí el diagrama le interesa a Deleuze, los diagramas en el sentido en el que, aplicados al poder, a las relaciones de poder,
que hacen es mostrar una relación determinada de orden, una relación de fuerzas de orden, mostrarla y a la vez mostrando la posibilidad de que sea mostrar su inestabilidad, digámoslo así, no que sea reversible, no hace falta, solo que sea inestable ya nos basta, ya le bastaría de mes para ver a la frontera, la zona esta de indecidibilidad entre orden y caos. Deleuze toma la noción de diagrama de Foucault, concretamente de Hilary Castigar, en el que Foucault, al describir el panóptico, si recordáis, es el esquema de una prisión, pero también es el esquema de un hospital, pero también es el esquema de una fábrica, también es el esquema de una escuela, es un esquema de poder, de gobierno, de poder sobre los que están internos en ese lugar, que consiste básicamente en un ver sin ser visto. Hay un poder que ve sin que ese poder sea visto. El diagrama, lo que en algún momento dice Foucault, el ver sin ser visto es el diagrama, el panóptico es el diagrama de una forma específica de poder que no solo es el poder de la depresión, sino que es el poder que ha ido enviado desde la prisión hasta multitud de instituciones totales, hasta llegar a la escuela, etcétera, etcétera, la fábrica y demás. Esta misma polaridad entre caos y orden le llevará a un encuentro muy hermoso cuando comienza a trabajar a Bacon, porque Bacon tiene su propio concepto de diagrama, y cuando Deleuze empieza a trabajar con el viejo concepto que tenía del poder, bueno, lo puede adaptar, lo puede cruzar, lo puede hibridar, y lo acaba hibridando con el concepto de diagrama en Bacon. Concepto de diagrama que también es el mismo, poner orden en la tela mediante el desorden. El diagrama en Bacon, explicado mal y pronto, es el modo como se dan las primeras pinceladas en el cuadro, se comprueba, se borra, y al final se produce una serie de borronados y trazos alternativos y tal, y hay un caos absoluto en el cuadro. Hay una voluntad de producir un caos en el cuadro, del cual se acaban destacando tres o cuatro puntos que acaban siendo los de referencia. Aquí hay una figura, aquí estará el fondo, en las manchas de color o en las líneas. Se puede construir el diagrama en pintura con el color como con la línea. En Bacon se da este caso hermoso de unión entre el diagrama en el que piensa Deleuze y un diagrama ya aplicado a la pintura. ¿Qué ventaja tiene este procedimiento? El construir simplemente un orden sensible que no sea significativo. Significativo quiere decir que no sea ilustrativo, que no sea narrativo, que no sea figurativo, que no alude a qué, etc. Sea asignificante. Se planta lo típico de la pregunta, y es ante un cuadro, ¿y esto qué quiere decir? No quiere decir exactamente nada, por fin he conseguido que no quiera decir nada, que diga simplemente lo que dice. Esta es la dirección, y como sabéis, en la pintura
moderna, la conquista, la vía de escape a la figuración fue una de las primeras conquistas, la manera de romper con la figuración y conseguir una diagonal que sirviera de línea de línea de fuga. Del diagrama de Bacon, Derrides lo va a ir a buscar a otros, en otros pintores que hayan dejado rastro escrito de lo que han experimentado, de lo que han probado, de lo que han probado, de lo que han intentado. Es interesante esta pista y Cézanne tiene material documental importante. Cézanne será el primero que él tomará en consideración. El primero que tomará en consideración porque Cézanne hablaba del caos o la catástrofe, como situaba el caos y la catástrofe en el origen de sus cuadros. Y de un modo bastante parecido al de Bacon en su descripción, evidentemente no en los gestos que lo llevan a cabo, pero sí en la caracterización, que es... se hace primero... La manera como Derrides lo resume es, hay ante la tela, primero hay un abismo, no veo nada, no tengo ninguna mirada de plasmar, no hay nada, la tela está en blanco. Segundo aspecto del abismo del caos, pongamos el César clásico, pintor de paisajes, ¿sí? Del abismo del caos surgen las líneas geológicas, los contornos geológicos que tienen que dar en el cuadro un equilibrio, y en un segundo momento, en una segunda fase, una catástrofe los barre todos estos esqueletos geológicos que ha colocado en el cuadro, bailan, caen unos sobre otros, no se aguantan de pie como deberían. Hay que es el momento en el que Bacon borra con el utilizar el paño para enturbiar y el pincel para poner razón, para marcar trazos anárquicos, lo que hará Cézanne es volver a empezar de cero, pero haciendo salir el color. Dice el primer momento es el caos, surgen los grandes planos, los barcos, lo que sería de referencia. El segundo momento, una catástrofe, el barrio del marco, no se aguanta, no hay equilibrio, no arropa, hay que volver a empezar. Y entonces, en esta situación, decía César, una tierna emoción se apodera de mí. Esa tierna emoción se apodera de mí, es la sensación colorante, el invento, la frase, la palabra, el término, sensación colorante, que es no eso que tengo ante mí y que quiero pintar, no está al detalle lo que me imanta, sino me envuelve una sensación de color en general,
entramos en el color, la pequeña pincelada de Cézanne, va probando, va montando, va modulando, ¿sí? En el sentido estricto, es decir, jugando con los colores, los colores y sus complementarios, análogos, para ir construyendo, para que vaya saliendo ese paisaje que tiene delante de la ciudad. Otro pintor que en el que irá a buscar el diagrama será precisamente Turner, pintor de catástrofes, ¿no? Que la catástrofe ya es el tema en su primera época, de grandes tempestades, naufragios, etc. Y que a partir de 1830 entra en una etapa de puro color, con esas bolas de fuego, sobre todo si se ha visto las acuarelas, hay algunas absolutamente increíbles viendo la fecha que estuvieron hechas. Y el tercero sería evidentemente Bacon, a quien caracteriza aquí en esta relación como una potencia manual desatada. El diagrama deshace el mundo óptico para dar lugar a un mundo áptico. No óptico, sino áptico. Áptico, creo que el término que introduce Wolfing respecto a la. Respecto al mundo barroco, al mundo egipcio, pero lo introduje y tiene que ver con una alude a las cualidades manuales, aunque un paréntesis y vemos esta, hacemos una precisión de vocabulario que es imprescindible. Distingue entre espacio digital, espacio manual y espacio áptico. Lo distingue, quizá debería haber empezado siendo, Deleuze se plantea el problema de la relación entre el ojo y la mano. Hubiera sido la manera correcta de arrancar. Entonces, las combinaciones lógicas nos dicen o bien el ojo manda la mano, o bien la mano manda el ojo, o bien cada uno a su lado. Pues algo así. La relación digital, nada que ver con el mundo cibernético, viene de dedo, y así, pero este viene estrictamente solo de dedo, en el que el espacio digital es aquel en el que la mano está absolutamente supeditada al ojo. Que el pintor podría pintar con los ojos cerrados porque tiene la imagen interior y la mano simplemente va a seguir la imagen cerebral. La imagen cerebral, el hilo de la agresividad de Bacon precisamente es destruir la imagen cerebral. Destruir la imagen cerebral y sustituirla por una imagen del sistema nervioso. O sea, cambiar el cerebro del hemisferio izquierdo al derecho, si todavía se mantuviera esas teorías de los hemisferios que tenemos. El digital sería esto, un dedo que pinta a obediencia estricta del cerebro. El manual sería una mano insubordinada, que busca un escape, que se insubordina ante las presiones del ojo, ante lo que el ojo quiere poner, la mano se va un poco a la izquierda, ha habido un poco demasiado de color, etc. Es un acto del estudiante como un acto de rebeldía dentro del proceso
del acto de pintar. Y finalmente, el áptico sería ni un caso ni el otro, que hay subordinación de la mano al ojo, del ojo a la mano, sino que es cuando el pintor ha conquistado la habilidad de táctil, visual táctil. Cuando de algún modo toca con los ojos. Cuando de algún modo su ojo ha descubierto que además de tener unas posibilidades ópticas, tiene unas posibilidades táctiles. Y a estas responde el color de una manera muy especial. Haciendo, reproduciendo esta tactilidad, repitiendo esta tactilidad que el espectador del cuadro será consciente de ella. Entonces podemos distinguir entre cuadros que son mucho más táctiles que otros, o sea, mucho más ápticos que otros, con una mirada mucho más cargada de tactilidad que no. Entonces la mirada áptica no es una mirada manual, una mirada en la que la mano va por libre, sino es una mirada en la que manda un ojo que toca. Muy bien, un paso más. Peligros. Los peligros os enumero los cuentos. Tres peligros importantes que encuentra Deleuze con los que debe enfrentarse la pintura. Y voy cerrando. El peligro de la narración. Hemos pasado rozando en este momento. Pongamos que la pintura ya ha escapado la figuración, ya no tiene que repetir un modelo exterior, no tiene que cambiar un tal, según los parámetros. Sino que tiene el propio, encuentra el propio quehacer en sí misma, pero sin embargo lo que amenaza es que el resultado sea una historia, que se pinte una anécdota, una historia, un relato, que lo que se pinte sea relatable. El peligro es grave porque las intenciones del pintor son narrativas, son ilustrativas, porque el pintor tiene un motivo que le lleva, y este motivo está montado según los clichés, según un relato en el que, del que hay que escapar. Como protección, pues los partidarios, los luministas, los que hacen mandar la luz sobre el color en los cuadros, optan por escaparse a la abstracción, y los coloristas optan, los coloristas que tiran por la vía analógica, optan por la modulación, el juego del contraste entre colores, sus complementarios, sus antagónicos, sus análogos, con todas, jugar con las gafas, producir efectos con las gafas del color. Habíamos escapado de la figuración por la vía de dejarla, que cuando se hacía la pintura analógica decía, no se trata de buscar la semejanza con el objeto que vamos a relatar, retratar. No se trata de buscar las semejanzas, es decir, el parecido de formas, sino se trata de buscar la analogía de fuerzas. Tratar de encontrar
en pinturas una combinación que sea análoga a las fuerzas que yo veo detrás de estas formas, a las fuerzas que dan forma a esta forma. El primer problema. El segundo problema, el peligro del gris. El gris, hablamos del color pataca, se podría repetirlo. En este caso del gris, que es canónico como tal, como problema, y es que de la Croix decía que un pintor no será pintor hasta que no haya pintado el gris, o que lo más difícil de pintar es un color gris. Pues entiende que el gris, como la mezcla de blanco y negro, no va a ninguna parte, es la mezcla de todos los colores. Lógicamente, el gris es mitad de negro, mitad de blanco, no funciona en pintura, pero es la mezcla de todos los colores, idealmente. Este es el color, digamos, caótico. Pero hay un color a la alternativa de la tua y una respuesta que dice que es el gris fabricado a partir del verde y el rojo. A partir de los del verde es complementario, del rojo es complementario, como queréis decirlo. Que a partir de ahí, en esta mezcla está la posibilidad de abrir color. Este gris es un. Kandinsky lo entiende o lo usa como un despegue para el colorido en general. Y el último peligro, que de algún modo resume todos los males que amenazan al pintor, y no solo al pintor, al escritor, al músico, etc., a todo artista, el peligro del cliché. La tela en blanco está llena, algo que decía Bacon, está llena antes de empezar a pintar, como la hoja en blanco para el escritor está llena de tópicos antes de empezar a escribir, y lo primero que hay que hacer es eliminar los clichés. El cliché es una condición prepictórica. La llama de Les, no sé, no es que esté en el cuadro, es que antes de imaginarlo ya está ahí, ya te está esperando. Por un lado, y también por el lado, como decíamos antes, por el lado de estar en la cabeza del pintor, que tiene una intención, tiene un motivo, tiene un talento, y todos ellos son representativos y tienden al cliché, aunque evidentemente sepa que no va a pintar literalmente ese cliché, pero el cliché está sobrevolando y amenazando el trazado de los cuadros. Bien. Del viaje, la conclusión del viaje. La última punta que nos da Deleuze para poder emparejar con, para poder acercar el color al concepto, va con la pregunta de qué hace la pintura, en definitiva. ¿Qué hace? Ya sabemos que escapa, que tiene el peligro de, etc. Pero su praxis, su hacer, ¿qué tipo de hacer? La afirmación de Deleuze va en dirección de emparejar otra vez la pintura con la música, con el arte en general. Del arte Deleuze entiende pintura, música y para encontrar cosas más. Todo lo demás serán extensiones. Lo que trata la pintura es de
reproducir lo visible para captar lo invisible. Es decir, y antes ya se ha dicho un par de veces, se ha mencionado un par de veces, es captar las fuerzas invisibles que están debajo de las formas. No vamos a copiar a producir un resultado que sea semejante a esta forma, en la forma a eso que tenemos delante, sino vamos a establecer una analogía de las fuerzas que mueven a este objeto que vamos a pintar y a tratar de reproducir esas fuerzas con nuestros propios procedimientos pictóricos. La dirección sería esta. En cuanto a una forma es puesta en relación con una o unas fuerzas, es cuando podemos saber que el hecho pictórico va por el camino. Y en este tránsito, otra vez el diagrama será establecer un lugar para las formas. Antes había sido el lo que da nacimiento al color, ahora es lo que también establece un lugar para las fuerzas, de modo que las formas que pinte sean hechos pictóricos, no caricaturas del mundo que nos rodea, sino hechos pictóricos. Pues, algo en lo cual lo que manda es la problemática específica del pintor. El diagrama tenga que pasar por la deformación, estoy pensando en vehículos, en la deformación de las figuras, en la deformación de las formas, aunque extraiga la fuerza a base de deformación. El diagrama era la posibilidad de hecho, de él, del diagrama sale el hecho es la forma en su relación con una fase. ¿Qué es lo que hace en esta tesitura? ¿Qué es lo que hace visible el pintor? Lo que hace visible es una fuerza invisible. Bien, acabo con os leo una cita de qué es filosofía para cerrar, porque ahora que está caliente el vocabulario, está reciente. Podéis empezar a intuir el camino por el cual el color y el concepto pueden ser emparejados. No puedo describir este camino porque a duras penas lo he hecho, la verdad sea esta, caminando en esa dirección, pero no sé si es formulable, en todo caso todavía no puedo formularlo, pero sí lo veo en estas caracterizaciones. Me parece que para hacerlo habitable habría que hacer cada cual, no cada cual como pensador privado, buscar acudir a las extrapolaciones salvajes y probarlas, a ver si me funciona alguna para que sepa el trayecto. Enseguida veis por dónde voy. Como sabéis, en qué filosofía hay tres piezas en juego, que son personaje conceptual, personaje conceptual, plano de inmanencia y concepto. Nos dice, el personaje conceptual y el plano de inmanencia están en presuposición recíproca. Unas veces el personaje parece preceder al plano, otras sucederle, y es que aparece dos veces. Interviene dos veces. Por una parte, el personaje se sumerge en el caos, del que extrae unas determinaciones con las que hará los rasgos diagramáticos de un plano de inmanencia. Suena bastante, a la manera como el pintor se pinta. Se enfrenta con el viento. Suena bastante, no solo el concepto de diagrama, sino el mismo concepto de plano, etc.
por una parte se sumerge en el caos, del que extraerá unas determinaciones con las que hará los rasgos diagramáticos de un plano de inmanencia. Es como si se apoderara de un puñado de dados en el azar caos para echarnos sobre una mesa. El plano de inmanencia sobre una mesa, los dados que arroja serían los rasgos diagramáticos. Echarse a eso. Por una parte hace esto, por la otra hace corresponder con cada lado que cae los rasgos intensivos de un concepto. Tenemos el dado venía con el diagrama de extraído del caos, el colorido lo da los rasgos intensivos que proporciona el concepto. Todo eso es absolutamente abstracto y difícil de pensar si no le ponemos ejemplos y no la mi sugerencia va para esta dirección, que se pongan ejemplos y se pruebe a ver si lo plantean así, qué resultaría, ¿no? ¿Cuál sería el sumado? Con sus rasgos personalísticos, el personaje conceptual interviene, pues, entre el caos y los rasgos diagramáticos del plano de inmanencia, pero también entre el plano de inmanencia y los rasgos intensivos del concepto, que es una suerte de mediador que está ahí en el trayecto de la construcción del concepto. Como de alguna manera veríamos al diagrama ser el mediador para que salieran los colores, para que asomaran en el espacio del cuadro. Lo dejo aquí. Muchas gracias. Ya hablamos. Moltes gràcies, Miquel, per la teva intervenció. Tot seguit donarem pas al col·loqui, que duraria, doncs, tal com m'ha suggerit, fins a menys 10 aproximadament. Per tant, disposem a mitja hora, tres quarts. Aviam, jo et diria d'entrada que no com a pregunta, sinó com a atreviment. Com a atreviment pur. De dir, a veure, has traçat un diagrama a l'entorn de l'obra de Deleuze. És a través dels conceptes que tu has considerat més junts o associables amb els conceptes de llum i color, i de tot plegat hem entrat en un territori que, bueno, tot diagrama introdueix en un territori, és previ a l'agençament, per tant introdueix en un territori acolorit pels conceptes als quals has fet referència. Per tant et diria, a veure, si el color, com has dit al principi de tot de la teva intervenció, és una marca de territori, com has recordat en el cas de Ritornello, per exemple. I ara ja faig una pregunta, ja passo la pregunta. Consideraries que els conceptes de les llars, en aquest cas i sobretot els conceptes de les llars i Guattari, els podríem considerar com una marca de territori? Buscant una relació entre color i concepte, Sí, sí, per què no? Per què no? També. Si no creiem un també, ja... Però, sí, el fet que reconeguem que són conceptes de lesians o guatarians o com li vulguis dir, ja ens ve a dir que això ve d'un territori marcat. D'acord. Sí, sí. Molt bé. Diguem, no es poden reduir, evidentment, o no es tindrien que reduir a unes marques de territori. Jo diria que és un benefici secundari, o un dany col·lateral. D'acord, és atrevit, era un atreviment, ja t'ho he dit. Qui voldria
que amb les llums d'aquesta no us veig gaire bé. Hauríeu d'aixecar bé la mà perquè, per si teniu alguna pregunta formulada al professor Moret. Sí, endavant. Bueno, jo tinc una mica de dubte respecte al que ha comentat, o no sé si estic molt entès bé. M'ha semblat que deia abans que, per exemple, la música és un, pot derivar en concepte. Jo no veig la música com un concepte ni la pintura com un concepte. Jo crec que són dues matèries, dues arts, que més que explicar, expressen, no? I com a tal expressió, jo, en una manera d'expressió, jo no puc deduir un concepte. Jo el que veig és una mena d'emoció, de sensació. Però veure allà un concepte, per exemple, en la filosofia és concepte pur, no? Però, per exemple, en la pintura, que és una manera d'expressar-se el mateix que la música, que passa que són en dos plans diferents, però allà són expressions pures, però que jo crec que estan associades amb l'emoció. És a dir, no narren, no expliquen, expressen d'alguna manera, no? Llavors, jo no trobo allà el concepte, no sé si és que no ho veig o què. Bueno, no, aviam. Segur que m'he explicat malament. Hi ha conceptes pictòrics i hi ha conceptes musicals. Pertanyen a la música o pertanyen al discurs sobre la música o al discurs sobre la pintura. Els conceptes són verbals, tenen a veure amb la imatge. Perteneixen a la categoria de llenguatge. I el llenguatge és bastant més complicat de manejar que no les notes musicals o els colors. Els colors tenen una quantitat limitada de tonalitats. Els llenguatges tenen, cada paraula té una infinitat de sinònims. Implica una gamma. Sinònims no existeixen, evidentment, però cada paraula va associada amb una infinitat de tons possibles, que són tots els sinònims que té. Amb la qual cosa trobem una, diguem que té una artilleria bastant més contundent que una artilleria musical o la pictòrica. Tant música i concepte, i música i pintura, jo no he intentat dir que fossin conceptuals. Com? Que jo no he intentat dir que fossin conceptuals. El que sí he dit és que la manera de tractar el que em va interessar, el que em va posar la mosca de l'orella, va ser l'afirmació de l'ES de que el concepte és un color filosòfic, diguem, per dir-ho ràpid. I la possibilitat d'agafar els exemples que posa respecte al color, si ens podríem aproximar a una contracció de la creació del concepte, no del concepte, de la creació del concepte, si seguint el camí, perquè és allò, tots coneixem la definició de concepte i la sabem repetir i la sabem explicar inclús, però no sabem inventar conceptes, o almenys no sabem la mateixa, a partir del mateix moviment, pel fet de saber la definició, no tenim la gènesis possible del concepte, hi ha que fer una altra cosa. I en canvi aquí, he anat marcant els punts, no he pogut entrar en cap d'ells, però he anat marcant els punts que creia que per d'ells eren els més relevants. Sí, tenim una gènesis del color, una gènesis del fet pictòric, a partir d'aquests moviments genètics que Deleuze explica
amb pèls i senyals, amb detalls, amb multitud d'exemples, pictòrics a les que pots passar una estona i fins que m'acabis d'entendre, cosa que no fa mal concepte. Quan explica el concepte no et poses multitud d'exemples perquè dius, ara hi caic, si no és a palo seco, i vostè ja s'ho farà, com té la mà de l'eix. Però pintura és molt amable amb la gent, és molt amable amb l'actor. En lloc de ser despiadat i amo dominante, com és amb el llenguatge, amb pintura, amb filosofia, en pintura és molt, molt amable. Aquí té el mostrari, es pot recórrer a la quantitat d'exemples. Doncs amb aquesta experiència, si la passéssim, seria una experimentació salvatge i legítima, no es podria reivindicar el caràcter de filosòfic, també el que ens ho fes, que ens ho fes una mica més palpable. El Clément Rosset deia, sí, el danès, si ho vol bé, és un geni, però és que és tan sec. Deixa caure les definicions, les deduccions que ha obtingut sense donar-te les premisses, etcètera, etcètera, perquè això vostè ho tindria que saber. Jo ho tindria que saber. Dic, bueno, agafem-li per una vegada que deixarà una pista, si l'agaféssim potser ens podria ser una mica més familiar el fet de la creació del concepte, no el concepte, no el discurs del concepte, no les paraules, sinó quins moviments hi ha que fer, quina gestualitat implica la creació del concepte, que si no venes a dir, bueno, és com uns daus que cauen, vale, però un exemple no en serveix de res, posa'm tres, i amb la diferència entre els tres ja comença a estar ubicat, triangulo, però un concepte és allò, no sé en quin sentit, què és per tu un dau, aquí tens una per taula, la taula és a plena permanència, la meva intent, i ja heu vist que era un, que ha sigut un intent molt poc trenat, amb molta dificultat, perquè la sensació està continuant trepitjant terres mobilistes que a la mínima el discurs que estava intentant construir se n'anava avall. Posar només els pols segurs, el que es podria dir segur, amb l'antipàtic que era, malgrat l'antipàtic que era el resultat. Potser per escrit seria més digerible, però per una comunicació, doncs ho reconec. Però el que volia era obrir aquesta pista per si fructifica, per si madura. Encara no ha madurat tampoc, però estic amb aquesta hipòtesi. Sí, allà darrere, sisplau. Sí, que fort. Hay una cosa que no es exactamente una pregunta, Miguel, ¿se escucha? Sí, sí, sí. Vale. No es exactamente una pregunta, sino, no sé, una intervención difusa que quiero hacer. Pero sí que en esta presentación que hiciste, hablando de el color, el concepto, la filosofía, la unión del color entre filosofía y arte, me parece que estuvo atravesada todo el tiempo por el concepto de caos, ¿no? Que apareció en diferentes momentos, ¿no? El caos en el momento que se enfrenta a la... lienzo en blanco, el papel en blanco, pero no como desorden, sino como este lugar donde hay como mucho murmullo, ¿no? Mucho ruido, muchos elementos. Y siguiendo esto, precisamente en el último libro que escriben juntos Félix y Deleuze, Guattari y Deleuze, la cuestión del caos es muy importante en qué es la filosofía, ¿no? Y hay una forma
forma de afrontarla completamente diferente en el arte, en la ciencia y en la filosofía. Entonces, dentro de esta cuestión del color, digamos, que atraviesa un poco la filosofía y el arte, ¿qué papel haría el caos, ¿no? en este caso, ya que son diferentes, tal como lo expresan en que es la filosofía, ¿no? En el caso del caos, en el mundo del arte, es como si abrieras un paraguas donde no hay tela, ¿no? Pasa mucho. En el caso de la filosofía, se filtra al menos un poco. La tela del paraguas tiene más agujeros, se va filtrando, pero hay algo que queda fuera. ¿Cómo podríamos conjugar el color con estas dos ideas de caos? No sé si tiene una respuesta. El esquema que da Deleuze es el de la sección cónica, y no lo recordarás. El esquema que da Deleuze, que es la sección cónica del caos, que la filosofía produce la inmanencia, que es el resultado de cortar el caos, de detenerlo. El caos sí se caracteriza por algo en que es filosofía, es por la velocidad infinita, ¿no? Los pensamientos desaparecen antes de que se hayan acabado de depositar, etc. Estamos en la velocidad infinita. Entonces, la filosofía retiene, cosa que no hace la ciencia, conserva esa velocidad infinita, que amenaza continuamente, el pensamiento. Pero lo que hace es un corte específico en el caos, que es lo que llama el plano de inmanencia, ¿no? Luego el arte hará otro corte de otro tipo y la ciencia otro corte de otro tipo. Los tres son homologables, tienen su personaje, su fuerza de subjetivación, su sujeto, personaje conceptual, yo no recuerdo. Exactamente, ¿no? El observador en el caso de la ciencia y la figura estética en el caso de la... Bien, entonces hay una dialéctica parecida, pero son planteados como relativamente independientes, todos los cómplices si quieran, tal, pero que no se pueden confundir, no hay puente en una noche. Entonces yo ya que se ha atrevido a hacer un puente, aunque fuera por metáfora, pero pues dicho está, ya que nos ha dado un puente con el color y el contexto, yo intentaba cogerme como un gato panza arriba, cogerme a ello y ver si habría ruta. Si había ruta para otra vez para proveer la creación del contexto, que siempre ha dejado, entiendo que ha dejado en la sombra, o no se puede realizar, o viene un orden, o es demasiado salvaje el origen como para que tenga dignidad filosófica, vete a saber, pero en todo caso está por aclarar, ¿eh? Está por aclarar. Entonces la sugerencia era esta, ya que el personaje conceptual está ligado con el diagrama, con el plano, con toda la historia, y Marco Victoria está con él, sería posible establecer hipótesis locas que de las velocidad que probemos, hay una que tenga un solo conjunto, que funcione una, ya vale. Si cumpliera un primer paso, ya vale para cambiar la dimensión en que está colocado el problema, creo. Para que la opacidad que tiene el asunto presente otra cara. Mi idea era ir en esta dirección. Fernando. Sí. No, yo era hacer un comentario solamente referente al concepto que hace referencia a la pintura, por ejemplo, y a la música, ¿no? Claro, vivimos una sociedad actualmente que prima lo que es el sentimiento, la emoción, el subidón. Entonces, ¿qué ocurre? No hay inteligencia. Entonces, la inteligencia es concepto. Pero ese concepto únicamente se despliega cuando hay preguntas inteligentes. Si esas preguntas inteligentes no se producen, no puede haber despliegue. Y referente a lo que hace referencia al caos, hay una cultura, bueno, hay culturas que lo definen muy bien. El caos es la materia informe sin información.
la materia informe que no tiene sabiduría. Entonces, en ese plano inmanente, cuando esa materia acoge información y sabiduría, es cuando realmente se vuelve creativa. Sin información no puede. Eran dos. Supongo que se puede ver así, sí. Yo no le veo materia al caos, si me perdonas. ¿El caos qué realmente? Es ignorancia. No necesariamente. Oye, tenemos que caer a dos pasos de Ucrania también, y aquello es el caos. ¿Y dónde, en Ucrania? En 200 sitios a la vez. Claro. En este momento. Y no, la información no hace otra cosa que formar parte del caos. No, pero realmente el caos, ¿qué es? Es, o más bien, tomar la información que te llega de una forma que no es la correcta, interpretarla de una forma interesada, y esa forma interesada tiene consecuencias. Sí, eso lo tenía. Pero no creo que el caos sea solo esto. Bueno, ¿dónde estamos? Sea reducible. No lo invento yo. Sí, en lugar de entenderlo en términos informáticos, lo entiendes en términos de velocidades, en términos espaciotemporales, la foto resultante es otra. Sí, pero ya partiendo de la base de Les, ya parte de la base, que la materia puede ser una materia inmanente trascendental. Es inmanente la materia. Pero para que esta materia realmente sea inmanente y pueda crear, ha de tener información. Si esa información no le llega, no puede crear. ¿Por qué? Porque está vacía. Bueno, y aquí están los colores, las intensidades de cada uno. Tú imagínate que el recipiente es transparente y el color que nos da cada uno, la mayoría es marrón. No hay verdes, no hay azules, no hay amarillos, la mayoría es marrón. Y ya no hablemos de gris. ¿Cómo estos juntos? ¿Dime? Los colores todos juntos, ¿quieres decir? No, yo te digo que el color lo da el recipiente es transparente. Entonces, acorde a la intensidad que uno pueda tener, le imprime ese color. Pero es uno, su subjetividad lo imprime. No, es correcto esto es de Les puro y duro, de una materia inmanente. Sí. Fernando, tenim dues preguntes més. Vale, perfecte. Si es deixes. Endavant, doncs, i després si diries tu. En aquest sentit, podríem associar el concepte de caos amb el concepte d'avui, el concepte de caos amb el concepte de vacío. ¿Hay una tipo de relación o es totalmente diferente? El caos y el vacío. Yo creo que no habría que mezclarlo. ¿Cómo? Que no, creo que no habría que mezclarlo. Una cosa con la otra. Más me parece que el vacío está. Que el caos está demasiado lleno, ¿no? Connota, aunque sea una connotación, pero connota algo de demasiadas cosas. Si el exceso va por la todo aquí y ahora. Yo primero quería comentar a propósito del concepto y lo conceptual. Para empezar, a finales del siglo XX hay un movimiento potentísimo de arte conceptual. No había otra cosa en los museos y en las exposiciones que arte conceptual. Sí. Por supuesto, esto no era solo pintura, pero también había pintura, ¿no? Entonces yo creo que el conceptual está un poco fuera del objeto. Está en el artista, está también en la actitud de la sociedad, en la recepción del arte, ¿no? Por cierto, me ocurría el comentario en mi cabeza cuando estabas exponiendo
una cosa que a mí me parece que está muy, muy o sea, que está descrita muy pegada al momento creativo, ahora vendré sobre ello. Lo que se me ocurría es que hay cuadros, que pinturas, quizá objetos, que en el momento de su creación no los entendía nadie. Si tú preguntabas qué es esto, la gente se quedaba mirando y no sabía qué era eso. Yo creo que hoy en día ya hemos visto tantos cuadros y hemos ido tanto al museo que todo el mundo reconoce el ojo y la oreja y la nariz, donde antes no se veía nada. Después me quería decir un momento a eso que decía antes, de que hay un momento en el discurso que es muy lineal. Yo me imagino que eso en Desde Luego no aparece así, sino que esto lo has construido tú sacando de aquí y de allá una cita y otra, ¿no? Porque pero si básicamente, básicamente es Bacon y su curso de lectura. Sí, y esto es a lo que me quería referir yo. Da la impresión de que todo lo que has dicho está muy referido a una experiencia artística suya. Es decir, en un momento determinado este hombre ha descubierto a Bacon y le fascina Bacon, claro, es que es fascinante, le fascina y se pone a analizarlo. Y dentro del análisis de Bacon, desde luego lo conceptual es absolutamente importante, y está luego ese momento de la técnica, de la creación, que creo que se repite en esa época, desde luego en muchísimos pintores, y que también sería interesante echar marcha atrás en la historia del arte y buscar paralelismos para ver que en realidad esa inquietud yo creo que siempre ha existido. A ver, yo pongo un par de ejemplos. Hay Zurbaranes que tres cuartas partes del cuadro es un cuadro abstracto. Ahí no hay nada pintado. Y sin embargo son cuadros fascinantes. Por poner un ejemplo. Otro ejemplo. En Florencia hay dos Pietas de Miguel Ángel. La Pietà que todo el mundo tiene en la cabeza y otra Pietà que seguramente muchos habrán visto, durante un largo tiempo estuvo expuesta, estaba presente en la catedral, durando aproximadamente a mitad de lo que es la iglesia a mano izquierda. Y esto lo llamaban una Pietà inacabada. ¿Lo recordáis? ¿Lo recuerda alguno? Pues bueno, pues en aquel tiempo había una recepción de esa Pietà. Yo he oído clases sobre esa Pietà interpretándola como acabada. Es decir, Miguel Ángel también tenía ya interés en la no. O sea, él era capaz de hacer la Pietà esa tan perfecta y tan maravillosa que se dice que todo el mundo se le cae la baba. Pero él era capaz de. Probablemente era capaz de parar en un momento determinado con una obra que sería del siglo XX. Si esa hubiera sido su intención. Bueno, Deleuze en el curso de pintura pasa mucho por la historia de la pintura. Que yo he cogido los ejemplos estos, que eran los que venían más a cuento por la cuestión del diagrama. ¿Pero es porque Deleuze se ciña a estos ejemplos? No. A lo largo de la comparanda se remonta al arte egipcio y las exploraciones. Ah, sí, sí, no. He cogido los ejemplos que nos eran más inmediatos, digamos, más cercanos. Sí, de acuerdo. ¿Y alguna otra pregunta? Bueno, yo quería hacer un comentario sobre el tema del caos. El pintor tiene el caos antes del cuadro, porque la paleta del pintor es un caos. Por cierto, el caos, hay pintores, existen paletas en los museos. O sea, hay museos que han coleccionado paletas y son fantásticas las paletas. O sea, hay pintores que tienen una paleta limpísima, ¿no? Y es que realmente es una maravilla cómo saben
Y hay otros que el caos es tan grande que han sentido la tentación de convertir de la paleta en cuadro, ¿no? Entonces, y han convertido la paleta en instrumento para pintar, es decir, ahí se han dejado de hacer paletas cada vez más grandes para yo podríamos hablar de ejemplos interesantes. D'acord, doncs endavant. Si es pot tenir dues paraules encara demanades. Sí, però, bueno, solo hacer una puntualización, bueno, un punto que me ha interesado mucho, que es justo el paso entre el caos y el orden, o el caos y la, que es este punto mágico en el que del caos pasas al color, al concepto, y justo lo que hay entre medio, ¿no? Que creo que en la ciencia también hay este punto entre una célula, el que no es y es, y que me parece vaya muy mágico que de aquí salga todo lo que es el concepto y tal, a partir del caos, justo en este punto que no es ni una cosa ni otra. Sí, a ver, es que yo insistir mucho en el carácter genético del caos, que las cosas nacen del caos. Sí, este punto de... No, creo que está solo a lo mejor y no algunas cosas. Pero el color, el mayor momento que dice tal cual, el pintor, de ahí extraer la posibilidad de que haya color. Como creación, no como que yo, como ilustración. No. Fernando tiene una pregunta, ¿crees? Yo únicamente, si puedo aportar algo, si sirve de algo, a usted, ¿no? Que ha hablado de la paleta y tal, y ha hablado de Venecia. Entonces, hablado de la piedad. La piedad no está acabada. Por supuesto que no está acabada. En palabras de Miguel Ángel, la única obra que para él estaba acabada era Moisés. Era Moisés, no la piedad. Y después, referente a lo que hace referencia usted a lo que es las pinturas, no caben en Santa Rubén. Usted lo tiene mucho más cerca ahora que en Barcelona. Tiene las obras de Miró, tiene las obras de Picasso. No, un momento, las obras de Miró, las obras de Picasso y las obras de Tapias. Es decir, el que no habla de dramaturgia, el que no sabe ver dramaturgia en estas obras, es que no entiende nada. Porque un pintor, cuando ve el papel en blanco, para él, el papel en blanco es una tragedia. Porque ¿qué pones tú ahí? Ya esté. Y esto lo has dicho muy bien, Morey. Es extraer tus creencias, tus pensamientos, tus hábitos, tus vicios y después plasmar lo que realmente debes plasmar ahí. O sea que no es tan fácil, ¿eh? Es fácil, desde luego. De acuerdo. No sé si ya. Sí. Bueno, muy bien. Como revelador, diríamos, como del que dice, del que él interpreta. Deleuze como propedéutic de mirar la pintura, en la matriz del vehículo, que le podría traerle más profit sobre el caos humano, sobre el caos psicológico, sobre el caos pictórico que está ahí representado, ¿no? Pero qué distinta es cuando llegues a Gombrich, cuando llegues a Panofsky, cuando llegues a Ackerman o a Silvestre o a Leibniz, pues que te ayuden a vivir, a entender, a penetrar más en los cuadros de los pintores y sobre todo en este caso sobre Bacon. Es decir, que es de una abstrusidad, ¿no? De una abstrusidad que no te hace sentir a lo que estás viendo y que podrías un complemento, un estímulo para el diálogo amb el cuadro que estás viendo. Es decir, Deleuze en això y en muchas otras cosas fracasa
para hacer entender o sentir la obra de arte. No. O sea, que ser nosotros con actos. No, es que... ¿O usted tan sublima? Que veritablemente... Sí, que no, que no... No es obligado que el fracas sigui seu, si fa gastar bé. Que no es obligado que el fracas sigui seu, encara que hi hagi fracas. Vull dir que també fracassem nosaltres com a actors per la velocitat de la mediació. Potser quan no acabes de pillar l'autor és que no llegeixes el seu temps. I el seu temps potser és mitja pàgina al dia. I no estem disposats a llegir mitja pàgina al dia. I davant de... Però li costa tot el dia escriure mitja pàgina. I davant dels pares de... Si el paper està posat, no estic parlant molt en sèrio, si el paper està posat el que li ha costat mig dia, pensar és molt pretensiós. Pensar que ho pots entendre en els 10 minuts que costa de 5 mitja pàgina. Crec que... Sí, endavant, endavant. Sí, és que jo tinc la impressió que vostè ha parlat de la línia, com era la línia, el color i... El cant. Ja? El cant. El cant. I la música, sí. El cant. Era això. Sí, el cant. Estava parlant... Era això, diguéssim, que s'extreia de la pintura de Bacon, o sigui, no estava parlant d'una aproximació a la pintura de Bacon, sinó que estava extraient de la pintura de Bacon aquests elements que s'hi intueixen o que es veuen. Els elements estaven abans. Estaven abans que parlessin de Bacon. Estaven en general dient que les tres línies de l'art estan en la naturalesa, estan els animals que marquen territori. I és el cant, la línia, que en el cas dels animals és la postura i el color. El Bacon, evidentment, té línia i color i el cant no hi és perquè no és. No és molt bé. Però la banda de l'art, la banda de l'art, ha incorporat el cant. Segurei, és un comentario, perquè ha salido la música, entonces referente a la música, si tiene concepto o no concepto. Entonces a Schoenberg le hicieron una pregunta una vez, oye, ¿a usted le importa si la música que usted hace le gusta a la gente? Y tú lo sabrás esto, Morey. Y él respondió, a mí no me interesa que mi música guste. A mí lo que me interesa es que mi música se entienda. Y eso dijo Schoenberg. Sí, suposo que al Danés tampoc li importa un pito si... Ah, no sé. Si la seva filosofia... No, però es parla, tu has parlat del concepte de música, Schoenberg, intentava imponer un concepte que era necessari un despliegue, no? I després estàs parlant... Jo li he parlat del concepte de música d'aigua. Has parlat de colors? He parlat de colors, sí. I què són els colors? Ja, dintre de l'espai de pintura. No sé, crec, perdona, Fernando, la pregunta queda molt clara i la resposta del senyor Morell també. No sé si hi ha una última pregunta, la fem i si no tanquem ara mateix la sessió. Diria que ho deixem aquí, per tant, volem tornar-hi la teva assistència, la teva intervenció.